regalo de Dios aquí con ustedes. Honor absoluto, honor inmerecido. El gran regalo de Dios, Cristian Moreno sin filtro, con ustedes por Diamante 23, con otra gran emisión en la que venimos por todos lados, tabla, tabla y tabla, porque aquí no somos pro alita corta, solamente batazos largos. Si usted alita corta, en la puerta puede quedar. Bueno, algunos alita corta son más aceptables, especialmente los que no son lentejas en las bases. Señores, vengo definitivamente que súper, súper, súper chistoso el día de hoy, como siempre. De hecho, deberían aplaudirme para empezar, ¿por qué no? Adelante. Gracias, gracias, así mismo. Sí, esmérense. Sigan. No se detengan. Hoy me siento más noble que nunca. Me encantó. Ok. Vengo con un chiste. Le dice el hijo al padre: papá, papá, ¿me ayudas con la tarea? Le dice el padre: sí, hijo. Y le dice el jugador, él. Le dice el hijo: ¿dónde vivían los mayas, papá? A lo que el papá le responde: pues en Miami. A lo cual el hijo le dice: está bien, papá, yo creo que puedo hacerlo sola. Qué bueno quedó ese. Wow. Gracias, gracias. Señores, el día de hoy tenemos mucho de qué hablar. A petición popular de cómo ustedes reaccionaron tanto al top 10 de latinos que hicimos como aclaración inicial, obviamente, de todo el tema que inició originalmente la interacción que teníamos acá en Diamante 23. Puede ir a YouTube a chequear la entrevista completa con Vladimir Guerrero. Y justamente cuando él mencionaba a Roberto Clemente y decidimos hacer la aclaración justamente de quiénes son los 10 mejores latinos. Muchas personas reaccionaron al respecto de esto. Obviamente, todo el que tenga un cerebro bien colocado, teniendo en cuenta de que mi listado es el listado. El día de hoy estaremos trayéndole los jugadores del 11 al 20. ¿Será que en el listado aparecerá alguno de los que han llorado por ahí? Y digo llorado porque obviamente sabemos cómo hay una cierta generación de cristal ahí que todo le puede ofender. ¿Será que responde esto alguno de esos? Es posible realmente. Wow, por cierto, qué bien se vio ver a su excelencia Robert De Niro el día de ayer siendo entrevistado luego de estar presente en los Oscars, donde obviamente su película Killers of the Flower Moon, si no la ha visto, vaya a verla. Muy interesante, como siempre, ver a De Niro en acción, uno de los grandes que ha traído el cine. Y lo cierto es que De Niro ciertamente que hablaba, ya que durante los Oscars, el bebé gigante naranja, conocido como Donald Trump, hizo presencia de estar, por supuesto, diciendo todo disparate posible y habido por haber. Y entre ellos, por supuesto, le lanzó crítica a De Niro, que es un tipo con un cerebro y lo ha criticado. Y bueno, y De Niro propiamente dejó saber cuán tarado es este tipo y cómo la nación tiene que tomar el paso correcto y saber que por él no vota. Muy bien, De Niro. Siempre un tipo visionario. Ahora, otra cosa que tenemos el día de hoy también es la continuación del top 10 de los jardineros en cuanto al jardín central. Ayer estuvimos haciendo el jardín izquierdo, hoy estaremos cubriendo lo que es los top 10 jardineros central de hoy en día. Ahora, ¿cómo sabemos precisamente de que usted está totalmente en espera de cuál será la movida? No lo haremos esperar un tanto más. Vamos a identificar aquí en Diamante 23 y ya regresamos con más. Venimos con el top
11 al 20 de los mejores latinos en toda la historia del béisbol de Grandes Ligas. Ahí vamos. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso aquí en Diamante 23. Gracias por estar ahí con nosotros, por supuesto. Venimos antes de entrar con el 11 al 20. Vamos a recapitular, producción en pantalla, cuáles fueron los 10 primeros del listado de los mejores latinos de todos los tiempos para refrescar memoria. Primero fue Alex Rodríguez, el segundo fue Albert Pujols, el tercero Roberto Clemente, el cuarto Adrián Beltré, el quinto, Pedro Martínez. Sexto, Rod Carew. Séptimo, Reggie Jackson. Octavo, Rafael Palmeiro. Noveno, Carlos Beltrán. Y el décimo, Manny Ramírez. Eso es en cuanto al top 10 mejores carreras del béisbol en la historia de los latinos. Ahora, y descuiden, vamos a estar leyendo sus mensajes más adelante, los comentarios que vayan dejando. Gracias a todos los que nos están viendo a través de Twitch, de Instagram, de YouTube. Recuerde que puede ir a ver toda la biblioteca de contenido que tenemos en YouTube. Y asimismo también seguirnos en las redes. Y también no dejen de leer a los muchachos en diamante23.com. Tremendos artículos todo el tiempo saliendo como pan caliente. Y ahora sí. Vamos a proceder con el top 11 al 20 de los latinos, mejores carreras de todos los tiempos para los latinos. E iniciamos, para hacerlo así como tombolita, porque why not? Vamos con, vamos a hacerlo al revés, pues creo que vamos mejor con el 20 primero, para ir haciéndolo ascendente. Que sea una justicia más propia ahí. Así que, efectivamente, vamos a iniciar con el número 20. Y él es el paisano mío. Él es Vladimir Guerrero, Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes lo ven en pantalla. Vladi, precisamente un tipo que tenía un brazo de un cañón. Hombre gigante de los Expos de Montreal, eventualmente pasara a Los Angelinos, quemó la liga en ambas, tabla y tabla por doquier en ruta a su gran carrera de Salón de la Fama. Así que lo que compiló en 8,155 turnos, 2,590 hits, 449 cuadrangulares, 3.18 es su promedio de bateo histórico, tremendo. 379 su OVP, se robó 181 bases, un OPS de .931. Vladimir, como bien decía, una tremenda carrera que tuvo y también un gran defensivo. Él hablaba con Leonte Boris días pasados precisamente, y recuerden que luego de nosotros viene inmediatamente MLB en vivo. Aldana también está ahí, está Pascual, ellos vienen como pan caliente, Gilberto por igual. Vladimir fue un tremendo defensor en cuanto al punto medio que puede ser antes de nivel de guante de oro. Creo que se quedó observando totalmente en cuanto a lo más cercano que puede ser. Obviamente 2004 él todavía tiene esa ligera rencilla en cuanto al hecho de no haberse llevado ese premio de guante de oro, que se lo llevara Ichiro Suzuki. Fue premio de MVP en lo que fue la temporada de 2004. El hombre repartió tabla, y definitivamente el que reparte tabla, historia hace.
una carrera muy laureada por parte de Vladimir, un tipazo realmente, una gran memoria, una de las mentes que para conversar de béisbol, muy interesante la visión que él tiene y la memoria que él tiene del juego y cómo te lo describe. Él no es una persona que necesariamente tenga un interés de ser mediático, pero el que tiene la oportunidad de conversar con Vladi hasta se asombra, precisamente porque es un tipo más reservado y eso, pero una vez que te comienza a hablar, tú haces, wow, pero el banco de memoria que tiene es espectacular. Además de que un tipo gentil, doblemente, que le gusta estar ahí básicamente en su pueblo, tranquilo, no se mete con nadie. Tripazo, la verdad que cómo olvidar cuando él y Alfonso Soriano, respectivamente Liga Nacional y Liga Americana, estaban en ese 2002 a punto de lograr el 40-40, el cual Soriano sí logró. Vladi se terminó quedando corto de ese listado histórico, pero tremendo realmente que la carrera que puso Vladimir, una de las históricas, tenía un brazo de cañón. Yo creo que en parte el hecho de tener una defensa en principios que parecía caballo loco de alguna forma, por el brazo que tenía, que podía volarse perfectamente al catcher, como varias veces lo vimos hacer, y de la forma, digamos, no elegante que él defendía, creo que hasta cierto punto eso le persiguió un tanto en cuanto a la percepción que se pudo tener de él en la defensa, pero Vladimir se terminó depurando y convirtiendo en un defensor más elegante sobre el paso de su carrera. Así que Vladimir Guerrero está en la posición número 20 latinos de todos los tiempos, y precisamente pasamos ahora, producción, vamos con el número 19 del listado. Y ahí lo ven en su pantalla. Él es precisamente conocido por muchos como el Come Dulces. Él es Bob Abreu, en la posición número 19 de todos los tiempos. El nacido en Maracay, Venezuela. Bob Abreu, que puso a tantos a disfrutar durante esa década, especialmente de los 2000, donde el hombre estuvo repartiendo cable a diestra y siniestra. Bob compiló 8,480 turnos, 2,470 hits, 288 cuadrangulares, 291 su promedio, excelente para tantos turnos, 1,453 anotadas, 1,373 empujadas. Se robó 400 bases, y Bob Abreu no era un tipo pequeño. Bob Abreu también compiló un OPS de .870. Bob, que realmente quien podrá tener ahí la memoria y el disfrute de verlo jugando. Este era un hombre que durante varias temporadas en su época prime era una amenaza perfectamente, como lo fue del 330 y 100. Tenía esa capacidad que no cualquiera la tiene. Bob Abreu tuvo varias temporadas en las cuales los cables llegaron diestra, siniestra. Estamos hablando de un hombre que también ganó la competencia de cuadrangulares, un hombre que llegó a conectar 50 dobles en una ocasión en su carrera, que conectaba bien sobre los 40 dobles. Con ese promedio de por vida, jugaste 16, 17 temporadas y pudiste compilar un promedio de 2.91. Se dice fácil, mas no es para nada fácil. También la versatilidad que tuvo de velocidad le llevó a poder conectar al compás de 11 triples, también liderar la liga en 1999 en este sentido. Te agarraba más de 100 boletos. Bobby dio varias veces más de 30 cuadrangulares, casi 10 temporadas en las cuales empujó 100 carreras. A ni hablar de que estaba siempre en las bases, y obviamente tuvo casi también la misma cantidad de temporadas en las cuales anotó 9, al igual que las 100 empujadas, también 100 anotadas en 9 temporadas. Bob era súper entretenido ver jugando, la verdad que tenía una energía interesantísima de verlo. Él fue misma generación en cuanto a Vladimir se refiere, una carrera en paralelo en cuanto al tiempo de juego que ambos vieron. También se llevó el guante de oro en la temporada 2005, esto inmediatamente antes de ser canjeado al mejor equipo de todos los tiempos, los Yankees de Nueva York.
El prime de Bob fue uno precisamente que llevó a que los Yankees desarrollaran un interés tremendo en aterrizarlo. Y justamente a base de esto es que vemos un Bob pasar, aunque él no pudo replicar los números para nada de anteriores temporadas con los Phillies de Filadelfia, con los Yankees. El hombre sí, como quiera, se la arregló para empujar unas 100 carreras las tres ocasiones que estuvo ahí. Sí vio los demás números ir cayendo. Ya no era el hombre de 30 cuadrangulares al pasar a Yankee Stadium, lo cual en cierta forma también te hace quedar como que, wow, el paraíso de zurdos. Pero sí, Bob fue cayendo lentamente en cuanto a la élite se refiere, que en su momento llegó a pertenecerlo el Come Dulce. Pero de verdad que era un tipo muy emocionante de ver jugando. Hubo cualquier cantidad de personas que decían de que esa competencia de cuadrangulares que él ganó en el PNC Park de Pittsburgh, que si le había alterado el swing. Eso es algo que se ha dicho durante mucho tiempo, que si participar en la competencia de cuadrangulares es algo que puede negativamente afectar tu swing. Yo siempre he creído que eso es más cuento de camino que otra cosa. No veo que una cosa y la otra conecte. Creo que es más fácil poder colocar cualquier complicación adicional relacionada más bien a lo que puede ser el mal suceder de que el jugador de repente tenga una mala racha por X, Y o Z. Pero más allá de que esto signifique el cambio en un swing, no, tanto así no. De ahí tenemos que pasar, luego de recordarles que Bob Abreu es el número 19, mejor latino de todos los tiempos. Pasamos al número 18. Y en la posición número 18 de mejor latino de todos los tiempos, encontramos al monstruo de Laguna Verde, el grande. Si alguna vez hubo un grande, no, esa parte fue broma. Sabemos que Pedro el Grande es el único que le cabe ese apodo por los siglos de los siglos. Pero este también, un gigante en su propia dimensión, Don Juan Marichal, otra eminencia de épocas pasadas. Me habría encantado verle lanzando en vivo. Don Juan Marichal ocupa la posición número 18, como bien decíamos. Caballo absoluto, un hombre que jugó en una época donde el picheo era ampliamente favorecido en cuanto al dominio se refiere, y él era uno de los grandes caballos. Impresionantemente, una carrera que le vio ganar 243 juegos, perder 142, pero con una microscópica efectividad de 2.89 al compás de 3.507 entradas lanzadas. Don Juan jugó una época en la que, en el cual vio a su pico estar solamente un Cy Young se entregaba para ambas ligas. Y si bien es cierto, entre el hecho de que solamente se entregara un Cy Young para ambas ligas y la combinación de estar en la era de Sandy Koufax, que precisamente tuvo su pico, el pico de Sandy Koufax coincidió línea medio a medio con la carrera prime de Don Juan Marichal, y también, como si fuese poco, tuvo varios otros jugadores que obviamente también estaban presentes. ¿Por qué no hablar de Tom Terrific, Tom Seaver, que también andaba por ahí? Y uno que otro se sobregiró también para tener grandes temporadas que bloquearon a Don Juan de tener un Cy Young, que perfectamente habría tenido tal vez un mejor chance de poder optar. Se habría tocado el hecho de dos Cy Young entregarse, pero fueron las circunstancias que ciertamente le fueron tocando a Don Juan Marichal. Tremendo caballero entre caballeros. La verdad que cuando uno ve esta carrera y uno piensa, caramba, cómo este señor sacó para lanzar varias veces más de 300 entradas lanzadas. Llegó a liderar al menos en tres ocasiones entradas lanzadas de la liga. Tenía un brazo fuera de serie, ni hablar. Era espectacular realmente, y por qué no, Don Juan fue una carrera sumamente integrada, una carrera que le vio ponchar 2.303 bateadores. Él jugó mayormente con lo que fue los Gigantes de San Francisco, hasta ya el ocaso de su carrera, donde eventualmente jugó una temporada con los Boston Red Sox, y estuvo en 1975, su última,
jugando con los Dodgers de Los Ángeles, pero sumamente breve, apenas dos salidas cuando ya iba por la puerta. Don Juan, un salón de la fama, uno de los grandes peloteros que hemos podido tener representando a Latinoamérica y, por supuesto, gran orgullo de mi adorada República Dominicana. Así que Don Juan Marichal es quien ocupa la posición número 18 de mejores latinos de todos los tiempos. Y precisamente es tiempo de que procedamos con el jugador número 17, mejores latinos de todos los tiempos. Él fue un absoluto maestro de la defensa en el jardín central. Cuando uno piensa en algo magnífico, uno piensa en Andrew Jones. ¡Wow! ¡Qué clase de defensa, qué clase de toletero fue Andrew Jones! Andrew, en 7,599 turnos, conectó para 1,933 hits, 434 cuadrangulares, batió para 2.54, anotó 1.204 carreras, 1.289 empujadas. Su OVP fue 3.37, su OPS .823. Andrew, como bien decía, a pesar de que dio bastante tabla con aquellos Bravos de Atlanta de Bobby Cox, pero el hombre era una eminencia en cuanto al jardín central se refiere, compilando en su carrera 10 guantes de oro. Desde que llegó a la liga, tuvo la oportunidad de comenzar por lo alto, unos Bravos que estaban en contienda, unos Bravos que llevaron a Andrew Jones precisamente de Carlos, que ese fue ese roster de 1996. Y el roster precisamente que vio enfrentar a los Yankees de Nueva York, Andrew Jones viendo acción de Serie Mundial temprano en su carrera, y Andrew sencillamente que fue una sensación bien, bien rápida. Ya para su tercera temporada estaba conectando 31 cuadrangulares y empujó 90, y de ahí nos mantuvo constantemente en múltiples temporadas de más de 30 cuadrangulares con los Bravos de Atlanta, que de nuevo, los Bravos fue una pena que en 19 banderines solamente pudieran compilar esa Serie Mundial precisamente del 1996. Andrew, su mejor temporada en cuanto a cuadrangulares fue la del 2005, donde conectó 51 para la calle, empujó 128. Un hombre que activamente estuvo o pasando los 600 turnos o al menos bastante cerca de ellos. El promedio de bateo no necesariamente fue su mejor arma, pero igualmente para un toletero logró 254. Pero es que te podía afectar el juego tan significativamente también con lo que era su defensa. Cuando yo pienso en el talento de él y pienso, por ejemplo, en Jim Edmonds, que también andaba por ahí, que obviamente militó buen tiempo con los Angelinos, así también luego con los Cardenales de San Luis. Esto era maestría, ver a estos caballeros jugar en el jardín central y de la manera que jugaban, basado en el atleticismo, en el talento natural que ellos podían jugar adelantado, fuese para donde fuera, que center field que usted ve que juega adelantado, precisamente center field que usted sabe que tiene, pero de sobra. Este es un talento generacional en cuanto a la defensa se refiere a Andrew Jones, de verdad que tremendo caballete. Y ni hablar en la ofensiva, tristemente su carrera vio caídas significativas luego de esa temporada 2006, que fue la última en la que fue todo estrella, y ya de ahí es como si se le había olvidado aquel nivel. El hombre en su última temporada en Atlanta, 2007, conectó 26 cuadrangulares, empujó 94, pero ya no fue suficiente para que siguiera la relación con los Bravos. Y él pasó a los Dodgers, donde tuvo una temporada totalmente de olvido. Y ya luego hizo varios intentos con múltiples equipos hasta ver su carrera finalizada con los Yankees de Nueva York. Pero de nuevo, un hombre que dio tabla, que fue un supremo defensivo y que definitivamente es un tremendo exponente de lo que ha sido la calidad de ser un general en ese jardín central. Así que Andrew Jones ocupa la posición número 17. En la posición siguiente, y es la número 16, llega un hombre que precisamente
conocido por muchos como el Tiante, y es que toca otro lanzador en este listado. Él es justamente el nacido en Marianao, Cuba, Luis Tiant. Hablando de caballos, sumamente quitarme el sombrero, un hombre que compiló 229 victorias, perdió 172 partidos, 330 de efectividad, 3,486 entradas y un tercio lanzadas, 2,416 ponches, un magnífico whip de 1.19. Este caballero justamente jugó entre 1964 a 1982. Inició con los Cleveland Indians en ese momento. Terminó jugando con los California Angels. Vio sus mejores temporadas precisamente en pantalla, como usted lo ven, con los Red Sox de Boston. Un hombre que siempre ha sido muy sincero. Su lengua nunca ha estado amarrada. Un gran exponente con la misma. Pero definitivamente que el Tiante compiló 3 juegos de estrellas, pero él es una de las figuras que yo quisiera que realmente no esperemos de que el Tiante fallezca para entrarlo al Salón de la Fama. El Tiante debería estar en el Salón de la Fama hace rato. Él es uno que realmente, que sin temor a duda, creo que por la cantidad de cosas que ha dicho con su boca, si se quiere, le pusieron un freno a su ingreso al Salón de la Fama. Pero el Luis Tiant tiene los números, ciertamente, para parársele tú a tú a cualquier cantidad de lanzadores que sí están en el Salón de la Fama. Y él merece estar ahí. Es muy difícil para cualquiera no decir de que Luis Tiant es al menos uno de los mejores 50 lanzadores de todos los tiempos. Y si usted es uno de los mejores 50 de todos los tiempos, usted es meritorio de Salón de la Fama. Creo que el mensaje mayor, hablando de Luis Tiant, es precisamente que esta es una carrera que habla por sí sola de su calidad de Salón de la Fama. Y creo que, si bien es cierto, hay personas que han hecho cosas muy desafortunadas que están en el Salón de la Fama para que no esté Luis Tiant. Luis Tiant, 2 veces ganador del título de efectividad. Una ocasión en 1968 con efectividad de 1.60, lanzando 258 entradas y un tercio. 9 blanqueadas esa temporada. 15-6 en 1972 con 1.91 de efectividad en 179 entradas. Señores, cuando usted ve arriba y abajo, esta es una carrera digna de Salón de la Fama. Totalmente digna de Salón de la Fama. Si usted le exceptúa aquella temporada 1969, su última con Cleveland, donde lideró la liga en derrotas con 20, que definitivamente tuvo mecánica que trabajar, problemas en la misma, sí lideró la liga en cuadrangulares permitidos con 37, pero después de esto, el hombre se reencontró una vez que termina pasando más que nada a los Medias Rojas de Boston, donde tuvo varias temporadas de más de 20 ganados. De nuevo, Luis Tiant, esperemos de que haga su eventual ingreso al Salón de la Fama, especialmente de que lo haga estando en vida, porque ciertamente que se lo va mereciendo Luis Tiant. Y pasando justamente ahora al siguiente en el listado. Él es un Salón de la Fama. Fue un mago de la segunda base. Para muchos, tal vez el mejor que la ha piloteado de todos los tiempos, defensivamente hablando. Él es de Ponce, Puerto Rico, Roberto Alomar. Ahí lo ven ustedes en pantalla. Gran caballo de la segunda base, un hombre que en 9,073 turnos conectó 2,724 hits, 2,10 en cuanto a cuadrangulares, 300 exactos su promedio, anotó 1,508 carreras, empujó 1,134, se robó 474 bases. Hombre que estuvo al pilote de lo que fue muchos aspiraciones de equipo de serie mundial en diversos equipos. Tristemente, las diligencias no se pudieron hacer de la forma compacta y más posible. 10 guantes de oro también para el Salón de la Fama, Roberto Alomar.
hombre que jugó de 1988 a 2004. Alomar en 1999 con ese azote de los Indios de Cleveland lideró la liga precisamente en anotadas con 138. Ese equipo de Cleveland, para el que no lo haya visto, vaya y busque los videos acá mismo en el canal más grande en YouTube. Usted verá lo que era el azote de ese equipo. Ahí, por mencionar alguno, estaba Jim Tomey, Manny Ramirez, Albert Bell, entre otros tantos. Alomar en las bases también, múltiples temporadas de 30 bases robadas. No llegó a tener una temporada de 200 hits, pero siempre en su prime, en su pico, estuvo acercándose bastante, varias temporadas de más de 100 anotadas. Llegó a tener varias temporadas de 20 cuadrangulares, empujó 100 en una ocasión en su carrera. Hombre de conectar por encima de los 40 dobles múltiples ocasiones. Él terminó retirándose con los Medias Blancas justamente la temporada previa a ellos ganar el cetro de Serie Mundial en 2005. Alomar al final de su carrera iba precisamente persiguiendo más anillos de Serie Mundial. Él inició su carrera con los Padres de San Diego y luego de ahí fue canjeado eventualmente a Toronto y estuvo como parte de ese tremendo lineup, también hablando de baterías, de los Blue Jays de Toronto, que ganó la Serie Mundial respectivamente en 92 y 93. Una vez que pruebas tu valía y lo haces en un equipo como este, todo lo que vas a querer es seguir sumando anillos, y más o menos era lo que estaba tratando de hacer en parte final de su carrera Roberto Alomar. Pero hey, pudiste conseguir dos, Roberto. Hay algunos que se fueron en blanco en el intento, pero Roberto Alomar, ni hablar. Cuando uno lo veía defendiendo la segunda base, y ni hablar cuando hizo el tándem en Cleveland con Omar Vizquel, ese dúo era fuego. No son, en mis ojos, la mejor combinación de doble matanza en la historia, solamente por el hecho de lo poco que jugaron. Solamente tuvieron una temporada completa en que jugaron Vizquel y Alomar. Pero lo cierto es que por longevidad no se lo daría, por lo espectacular, ni hablar. Ahora, Alomar había que verlo jugando segunda base. De verdad que el hombre era maestro absoluto. La elegancia con la que defendía, cómo le podía llegar a los batazos, las jugadas, cómo la hacía lucir de fácil. Una máquina, Roberto Alomar, sin duda. Así que él está en lo que respecta a este top 11 al 20. Y nosotros, precisamente, pasamos con el siguiente listado. Y es turno ahora de que crucemos justamente hacia Venezuela para el siguiente de este listado, el top 11 al 20. En la posición número 14 de todos los tiempos, en cuanto a los latinos, llega el hombre de Maracay, Venezuela. Él es Miguel Cabrera, el Tigre. Miguel Cabrera, que precisamente veía su carrera finalizar luego de durar de 2003 a 2023. Una carrera que se espera que por el terreno le esté llevando al Salón de la Fama de Grandes Ligas. Eventualmente, en unos 6 años, pueda tener el chance de estar perfilando en la boleta. 7 veces bate de oro, bate de plata, quise decir, perdón. Estuvo en 12 veces en el Juego de Estrellas. En cuanto a la defensiva se refiere, bien, gracias. En diferencia de los antes mencionados, Miguel, lo de él no era defender, era muy malo defendiendo realmente. Pero el que batea le pagan, el que batea juega. Y este fue el caso precisamente de lo que Miguel Cabrera supo hacer bastante. Conectó 511 cuadrangulares, empujó 1,881 carreras, 3,174 hits, 1,551 anotadas para Miguel. Así también un promedio de bateo de 306. Y Miguel también estuvo uniéndose a ese selecto grupo que ha conectado 3,000 hits y 500 cuadrangulares, en el cual están Willie Mays, Eddie Murray, está Hank Aaron, Palmeiro, Alex Rodríguez, Albert Pujols y el más reciente, Miguel Cabrera. Cabrera, ni hablar, tuvo temporadas de más de 40 cuadrangulares varias ocasiones, varias temporadas
de más de 40 cuadrangulares, de más de 40 dobles, una temporada de 50 dobles, varias temporadas de más de 100 anotadas. El hombre ganó varios títulos de bateo, ni hablar. Era una brasa en cuanto a la ofensiva se refiere. También el jugador más valioso, logró la primera triple corona en tantos años y más, la primera desde que lo lograra por última ocasión Carl Yastrzemski. Ustedes ven precisamente la imagen en pantalla de Miguel cuando hacía su despedida de estos Tigers de Detroit. Y Miguel fue uno que supo pasar, y esto me hace pensar, sé que los muchachos en MLB en vivo potencialmente estarán conversando de esto, el tema de Juan Soto y cuánto es la valía. Realmente que de los grandes contratos que han habido, la extensión que se le dio a Miguel es un ejemplo en su momento de los jugadores que no han defendido, que han hecho mala defensa realmente, pero por bateo, y con esto hago la alusión de que Juan Soto si acaso es un jardinero decente por el atleticismo que le tiene. Pero el que batea le pagan y Miguel en ese caso es una demostración de esto. Así que Miguel Cabrera ocupa la posición número 14 en este listado de todos los tiempos. Uno de los grandes bates que hemos visto en la historia del juego. Definitivamente que era un peligro enfrentarle. El hombre tabla si dio a diestra y siniestra. El siguiente en el listado. Él es precisamente de la República Dominicana, paisano mío. Robinson Cano es el número 13 de todos los tiempos de los latinos, se refiere. El nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, vio 8,773 turnos, 2,639 indiscutibles, 335 cuadrangulares, 301 su promedio de bateo histórico, 1,306 empujadas, 1,262 carreras anotadas, así también un OPS de .839. Robinson Cano, en un momento perfilado de ser por muchos el que debía llevarse los méritos de ser el mejor segunda base de todos los tiempos en sentido global, él terminó llevándose guante de oro en 2010 y 2012, inmediatamente antes de marcharse de los Yankees de Nueva York. Estuvo militando por allí justamente. Y la historia de Robinson Cano es una de que él vio su carrera iniciar con los Yankees, más que nada porque los Rangers, en el cambio por Alex, prefirieron tomar a Joaquín Arias, que era en ese momento el prospecto número uno de los Yankees, y no a Robinson Cano, como era lo que estaban proponiendo los Yankees de Nueva York. Cano fue un azote en cuanto a bates o segundo a base, porque realmente la segunda base no estás esperando necesariamente que sea una posición potente en cuanto a tabla se refiere, pero este hombre varias veces tuvo temporadas de más de 200 hits, múltiples temporadas de más de 100 empujadas, múltiples temporadas de más de 20 cuadrangulares, varias de más de 30 cuadrangulares. En cuanto a los dobles se refiere, también múltiples temporadas de más de 40 dobles, múltiples temporadas de más de 100 anotadas, pero una vez que Cano sale del equipo de los Yankees de Nueva York y pasa a los Marineros de Seattle, es como si la carrera de Seattle básicamente fue donde su carrera fue a reducir al punto de eventualmente desvanecerse también. Robinson Cano, cuando pasa a los Marineros, si bien es cierto, llegó a tener temporada de 39 cuadrangulares, empujó más de 100 solamente una ocasión pasando a los Marineros de Seattle empezando 2014. Pero el hombre, los números ofensivos comenzaron a reducir. No necesariamente que dejó de ser un tremendo jugador, pero sí dejó de ser necesariamente de esa élite en la que estuvo sembrado múltiples temporadas con los Yankees de Nueva York. Ni hablar el hecho de que también Cano se vio inmiscuido en problemas por su vinculación a la utilización y suspensión, así también que recibiera por utilizar esteroides, sustancias prohibidas en el caso de Cano, ni hablar de que cayera dos ocasiones por producto de esto, y definitivamente que para muchos es un señalamiento negativo en contra de Cano.
Lo cierto es que uno de los grandes segundas bases que hemos visto en la gran carpa de todos los tiempos, y él ocupa la posición número 13 de mejores latinos en la historia. Los siguientes dos comparten nacionalidad. El siguiente, un hombre que parecía muchas veces un androide en cuanto a la ofensiva se refiere. Un hombre que hasta tarde, realmente, para muchos, consideramos de que subiera. Su primera temporada fue a los 24 años. Un hombre que estaba más que listo para subir. En su pantalla lo ven, el marinero de Seattle, Edgar Martínez. El hombre de Borinquen. Edgar Martínez, justamente nacido en Nueva York. Raíces completa y plenamente boricua. Un hombre que definió por largo tiempo lo que fue jugar como designado, a pesar de que inicialmente se le tratara de jugar a la defensa, pero la defensa nunca fue lo suyo. Para Edgar, dar tabla era la idea. Un hombre que fue múltiples títulos de bateos, 1,261 empujadas, 309 cuadrangulares, anotó 1,219 carreras en 7,273 turnos al bate. 3.12 fue su promedio de por vida. Su carrera llegó hasta el 2004, todos con los marineros de Seattle. Él fue parte de esa puja de múltiples temporadas que tuvo los marineros de Griffey, los marineros de Jay Buhner, de John Olerud, y así sucesivamente llega eventualmente también Alex Rodríguez. Por ahí también anduvo Omar Vizquel, tremendo. Randy Johnson, también parte de estos marineros. Increíble realmente las escuadras que pusieron los marineros y nunca pudieron obtener ese título. Ha sido algo que le ha eludido, pero no es fácil ganar campeonatos durante varios años. Realmente que uno solamente se preguntaba hasta cuándo van a tumbar esta farsa con un hombre 5 veces bate de plata, con todos los números que puso. Y finalmente en 2019 fue la inducción al Salón de la Fama para Edgar Martínez. Después de que fue creada la posición de bateador designado, es simplemente una posición como cualquier otra. Y asimismo debe ser respetada. Al final de cuentas, si es un mal defensa, digamos Miguel Cabrera, que lo mencionábamos hace un momento, que lo que te hace es probablemente más daño o no te representa ningún impacto, mejor simplemente que sea un bateador designado, aunque sea algo que limita, pero el que da tabla lo ponen a jugar. Y este fue el caso de Edgar Martínez. Esperemos de que la tendencia con los grandes bateadores designados sea una que solamente siga. Ya vimos al Big Papi David Ortiz también ingresar, y que sea una que vaya en continua mejoría. Ahora cruzamos con otro caballerísimo, también con sangre boricua, nacido en Manatí, Puerto Rico. Una referencia de la receptoría, un gigante de la conducción del juego. Un hombre que pintaba el camino para el equipo, para los lanzadores. Él es Poch Iván Rodríguez. 9,592 turnos al bate, 2,844 hits, 311 cuadrangulares, 296 su promedio de bateo, 1,354 turnos, 1,354 anotadas, 1,332 empujadas. Impresionante carrera para Iván Poch Rodríguez, un hombre que dio tabla, pero no solamente que dio tabla, sino que también, ni hablar de la poderosa defensa que tenía, creo que solamente superado en la historia por Johnny Bench y tal vez un Yadier Molina, que se quedó mirando a una cierta distancia de Iván Rodríguez. Pero 13 guantes de oro para Poch Rodríguez. Fue premio MVP en el 1999. Hombre que dio tabla, tabla y más tabla, pero que te lo hacía ambas cosas en el sentido del juego. Para mí, un receptor, realmente yo nada más quiero que me defienda, que me lleve el juego. Es lo que más me importa un receptor. Si adicionalmente puedes batear también, pues impresionante, que fue el caso de Poch Rodríguez. Sabemos que eventualmente hubo vinculación, obviamente, a lo que fue si el consumo de esteroides, que se puso más pequeño, que esto, que lo otro. Al final de cuentas, como he dicho, el talento no se inyecta. Y el caso de Iván Rodríguez,
una eminencia absoluta también de lo que ha sido representación latina. Como dije, perfectamente para mí, solamente Johnny Bench tiene el argumento para superar en cuanto al general de todos los tiempos en la receptoría a Iván Rodríguez. Poch compiló un resumen que habla por sí solo. Su currículum es impresionante. Encima de todo, el hombre lo hizo como receptor. Casi batió 300. Dio más de 300 cuadrangulares. Se la arregló para dar toda tabla posible que le llevara más de 1,300 empujadas. Un hombre que te lo hacía magníficamente. Al revés, al derecho, para adelante, para el frente, para el centro. Y la verdad que, ¿qué decir? Poch, además de que condujo a los Marlins a la Serie Mundial en 2003 y que navegó un equipo que obviamente tenía un exceso de juventud y cierto balance de veteranos, pero la influencia que tuvo Iván Rodríguez en eso, cuando usted veía, no olvidemos que Josh Becker era un niño básicamente, AJ Burnett y por demás, Dontrell Willis, esto fue dibujando Poch Rodríguez, y esto habla también de lo grande que fue Poch. De verdad que quitarnos el sombrero con Poch Rodríguez. Nosotros vamos a identificar aquí en Diamante 23. Venimos con sus comentarios en breve. Usted no se mueva, que ya regresa más acá en Sin Filtro con Cristian Moreno. No se mueva. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso a Sin Filtro con Cristian Moreno. Estuvimos precisamente repasando los jugadores latinos del 11 al 20 de todos los tiempos. Recuerda darle me gusta y comenta para que pueda seguir con la clase en sesión aquí con el maestro, el regalo de Dios, Cristian Moreno, mejor que todos ustedes y lo saben. Así que recapitulando, vamos a precisamente poner en pantalla aquí, producción, los jugadores del 11 al 20 en orden ascendente a descendente. Para recapitular aquí cuando ya vamos rumbo al cierre y luego de esto vamos a ir así también con los comentarios de ustedes. Bueno, vamos con los comentarios primero de las personas y luego ponemos ahí el cierre del listado para cerrar. Cano por encima de Miggy, es una burla, dice Juan Mata. No, es una realidad básicamente. Gracias por su comentario, o más bien gracias por permitirse educar. Qué bien ver a Bob en esa lista, oh, pero claro que sí. Es que él come dulces. Realmente es impresionante como hay tanta gente que no se fija la carrera tan balanceada e interesante de tantos logros que tuvo Bob Abreu. Fue un caballo. A Bob hay que quitarse el sombrero y realmente recordar que estuvo en la élite durante tiempo. Recuerda darle me gusta aquí en Diamante 23. No se pierdan que Bob Abreu puso tremendos números y es totalmente meritorio de estar en el top 20 de latinos de todos los tiempos. Así que, producción, vamos a con los demás comentarios y también no olvidar de colocar aquí el 11 al 20 para recapitular con las personas de todos los tiempos. Y ahí lo tienen, precisamente. En la posición número 11, Iván Rodríguez. Número 12, Edgar Martínez. Número 13, Robinson Cano. Número 14, Miguel Cabrera. Número 15, Roberto Alomar. Número 16, Luis Tiant. Número 17, Andrew Jones. Número 18, Juan Marichal. Número 19, Bobby Abreu. Número 20, Vladimir Guerrero. Ese es el 11 al 20 de los mejores latinos de todos los tiempos. Precisamente a petición popular de todos ustedes, querer saber quiénes más estaban
en ese listado fuera del 10. Así que le hemos brindado el top 20 de los mejores latinos en cuanto a las mejores carreras de todos los tiempos. Importante recordar para toda persona que esté navegando en los laureles, mejor carrera conlleva justamente la totalidad de los logros que tú has hecho y cómo tú impactaste el juego en sentido general. No solamente es un aspecto del juego. Hubo personas que tiraron patadas voladoras. No, que si Luis Aparicio o Omar Vigil, no, no caben en el top 20. Usted tiene que ser un jugador que signifique e impacte el juego grandemente para tú estar en un top 10, en un top 20. Y Luis Aparicio y Omar Vizquel, si bien siento, impactaron el juego, pero no tienen la carrera que tiene ninguno de estos caballeros. Tiene que ser un balance y eso hay que entenderlo. No se puede estar tirando patadas voladoras solamente por tirarlas. Negativo. Había otras personas que decían, bueno, ¿y dónde está Vladimir en el top 10? No es un top 10, es el número 20 de todos los tiempos. Peloterazo, si bien es cierto, de nuevo, para llegar a ser top 20 en cuanto a los latinos se refiere, mucho ya hiciste de por sí, pero no es un top 10. Y así, próximo vamos a darle chance a cualquier otro comentario que pueda tener las personas al respecto para mostrar mi nobleza. Eugenio José Mendoza, latino por encima de Miguel, únicamente Albert Pujols. ¿Cuánto triple coronado conoce de Latinoamérica? Y ahí vamos con otra torpeza, que esta la vi múltiples ocasiones. Hermano, eso es una estupidez lo que estás diciendo, porque la triple corona es un logro, no es una carrera. Y sáquense esa bandera de la boca, me pareciera como que se la están tragando. Miguel Cabrera, un grande. Pero no nos alimentemos de que ya la triple corona hace que Miguel Cabrera fue lo último, lo último, lo último. Gran logro la triple corona, pero la triple corona no inmediatamente coloca a Cabrera como ser el mejor latino de todos los tiempos, como algunos dijeron tan erradamente. Cabrera es el número 14 de todos los tiempos de los latinos. Y no nos vayamos ya en cuanto a cifrar a Cabrera en el histórico de todos los tiempos, porque él es 14 de los latinos. No quiera saber en cuanto al global ya de jugadores de posición o jugadores en general dónde viene cayendo Miguel Cabrera. Pero sáquense la bandera de la boca, que es que parece que seriamente tiran la bandera. Lo va a ahogar la bandera, ese punto. Cuidado. Yo hasta me río, porque es que, wow, qué barbaridad. Con ver esas cosas, pero necesitamos algo, y necesitamos es precisamente darle una sorpresita, que alguien que ustedes no esperaban, pero esto es sin filtro, así que todo puede pasar. Vamos a producción, ¿quién es el papá de los helados aquí? ¡Oh! No, espérate, producción, porque eso, yo estaba diciendo quién es el papá de los helados, ¿de dónde salió este y hombre? Y aparecí yo de pronto. ¡Wow! León Pelandino, bienvenido a Sin Filtro. Bueno, qué sorpresa estar junto al regalo de Dios. Es un honor para ti. Yo mínimamente para mí. Yo lo sé. Gracias. Gracias por cederme estos minutos en tu espacio. Solo me siento muy honrado. Solo lo hice por el cheque gigante que me llegó. No porque yo quería. Sí. Me siento sumamente honrado. Mira, yo me siento con una cartera más grande. Por eso acepté. Ok. Sí. Ok, gracias. Mira, es verdad que te estaba escuchando, es verdad que Miguel Cabrera no garantiza la triple corona, no garantiza estar entre los mejores de todos los tiempos. Sí, qué barbaridad. Pero, es. O sea, es como que hay una cantidad de gente diciendo no. Ahora, ¿cuántos latinos en la historia del béisbol tienen 3.000 hits y 500 jonrones? Está Alex, está Albert y Palmeiro. Ok. Ajá. Entonces, esos tres. De un listado de 7 en total que están en. 4 son latinos. Ok, 4 son latinos. Entonces, los otros, Eddie Murray, Hank Aaron y Willie Mays. Casi exacto. Nada. Esos cuatro latinos tienen que estar en el top 10. ¿De qué? ¿O no? De no, los mejores latinos de todos. Es que lo que hablábamos es precisamente eso, que es que tiene que ser el balance de tu carrera. Porque es que, mira, si
si, por ejemplo, lo que yo decía con Manny Ramírez el otro día, si Manny Ramírez habría defendido en su carrera, le había dado la gana de ser un defensor bueno, que no era que él no lo podía hacer, sino que no le daba la gana de defender, pues sabía que tenía un bate. Manny pudo haber superado la carrera de Roberto Clemente, pero no tuvo ese balance defensivo, como Cabrera tampoco tuvo el balance defensivo. Entonces yo no te puedo decir que Cabrera está por encima de otros tipos que encima que dieron tabla, también era una brasa defensiva y que me representaban y llenaban más casillas que tú. Ahí es que está el detalle. Bueno, metiendo el tema defensivo, o sea, si metes el tema defensivo, o sea, como paquete completo. Sí, el all around. No sacando, y no sacando, no poniendo solamente el tema del bateador. O sea, es decir, esto no es solo el bateador. Exacto. Es el pelotero completo. El sí, pelotero porque completo. Imagínate, había gente diciendo que no, que qué ha hecho Adrián Beltré y Rafael Palmeiro para estar en un listado. Y es como que, ¿cómo? Ahora, otra que me gustó. No. Bob Abreu no tiene mejor carrera completa que ajá. Carlos Beltrán. No. No, yo sí creo. Más que Carlos, no. Es que... Yo sí creo. Bueno, es tu top 10, no el mío. No, y podemos hacerla, si bien es cierto. Pero yo sí te digo eso, o sea... Los dos tuvieron caídas distintas porque en la de Beltrán fue más el hecho de que se cayó por la salud. En el caso de Bob Abreu fue una caída un poco extraña porque la de Bob empezó en cuanto a disminución de su poderío. Los extra bases comenzaron a reducir, pero estaba poniéndote como quiera 100 empujadas, que era algo rarísimo de ver, dándote menos eventos cuadrangulares, pero te empujaba 100. Pero también los dobles comenzaron a caer. O sea, fue una caída un poquito distinta. Y ya luego fue estrepitosa. Fue una tremenda carrera, muy buena. Y de nuevo, cuando la analizamos en balance, es lo que siempre he dicho, para lo mucho que se habla de Miguel Cabrera, pero la carrera redonda de Bob Abreu no anda tan lejos que la de Miguel Cabrera. Cuando vemos el global de todo, porque eso es, y lo especifiqué tantas veces, es la carrera en sí que estamos analizando aquí. No solamente, que yo batié, yo gané la triple corona. Tengo que analizar del todo. Y en el paquete redondo, imagínate, o sea, mi jugador favorito en aquel entonces era Sammy Sosa, pero yo no me voy a cegar de que, espérate, Sammy Sosa tiene que estar, porque Sammy Sosa fue el tipo más carismático que tuvo la liga y lo que representó. No me puedo volver loco y decir, está bien. Es el paquete completo, es el paquete completo. El paquete completo es muy difícil, porque es que en la historia del béisbol, no todo el mundo tiene las cinco herramientas. Claro. Tú puedes ser Hank Aaron, pero no tienes las cinco herramientas. Tú puedes ser Pete Rose, pero no tienes las cinco herramientas. Y es que también, por ejemplo, la gente habla mucho de Miguel Cabrera, el bateador. Lo que pasa es que es muy difícil comparar jugadores que no tienen las cinco herramientas con jugadores que tienen las cinco herramientas. Pero te voy a decir, las cinco herramientas es lo más difícil. Claro. Y Beltrán, ni hablar. O sea, Beltrán era el prototipo, era de los apodos que tenía. Ni hablar. Un carrerón que tuvo Beltrán y eso que se vio cortado por las lesiones. Y aún así dio 400 y pico de cuadrangulares, 435, 440 por ahí. Miguel Cabrera. Qué tremendo bateador, que todo lo otro. Ok. Pero ¿cuánta gente de esos que hablan como un loro de Cabrera saben que el tipo se ponchó? Está entre los tipos que más se ponchó en la historia del juego. 2,105 ponches. Pero también porque estamos en una época donde una época disparatosa, sí. Donde se premia más. Mira, el líder en ponches de las grandes ligas gana más dinero que el campeón bate. Y eso está bien. Pues ese líder en ponche la manda para la calle y te empuja a la carrera. Eso, bueno, sí, en base al béisbol de hoy. No más necesariamente funcional. Me tiene a mí. Por lo menos a mí no necesariamente me tiene que gustar más. No te digo pero, que tenga que gustar más. Pero es la verdad. O sea, es la verdad. Yo no soy el que controla las oficinas, claro. Lamentablemente. Ahí lo que se da al final es eso. ¿Qué tan funcional tú puedes ser para mí? Y. Claro. Schwarber, claro. Ponchándose más que lo que Arraez no se poncharía, pero igualmente de forma funcional, te hace mucho más. Pues al final, cuando vemos los resultados globales y eso, que a él me hizo esto, pero después pero este me hizo toda la cosa, que se me ponche lo que él quiera. Y es como te digo, el ponche, por ejemplo, pues mira el caso de Miguel Cabrera, que eso digo. O sea, como un tipo que fue cuatro veces campeón de bateo, ¿verdad? Pero está entre los tipos que más se ponchó en su carrera. 2,000 y pico de ponches. ¿Pero cuánta gente te habla de eso?
Entonces, sí, eso sí, es el caso, no tener la venda en los ojos. Porque es que, como te digo, o sea, al final, si vemos las cosas solamente pasionalmente, ahí nos trancamos inmediatamente. Reggie Jackson, o sea, hubo gente el otro día quejándose por el tema de Reggie Jackson y que hubo educación de por qué Reggie Jackson sí es latino. Una tabla, o sea, el señor Octubre, había gente diciendo, no, ¿qué hizo Reggie Jackson? Yo creo que Reggie Jackson hay que meterlo con los latinos. Yo, ¿sabes por qué? Porque si no hay que meter a Ted Williams, que la madre es mexicana. Mira, ajá, no estaría mal el tema, no estaría mal. El mejor bateador de todos los tiempos latino es este William. En el caso de Reggie Jackson. Es verdad. Reggie. Medio habla español. Habla español, entiende español. Jugó en Puerto Rico. No es un tipo que ha tratado de esconderse en ningún momento. Su latinidad, correcto. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Sí, en ese sentido sí. De hecho, lo tuvimos precisamente, como invitamos a la gente siempre que sigue en Diamante 23, estuvimos subiendo un video de él hablando justamente de Miguel Cabrera en tiempo reciente. Sí. Y es así, o sea, yo creo que al final, y lo hablaba con el tema de Ethan Salas, imagínate, los venezolanos que suenan Ethan, sobre todo, tú sabes cuántos venezolanos hay que se llaman Ethan, pero decía, sí, o sea, la gente no debe de cegarse, solamente por cegarse. Yo estoy contigo en eso. Pues que, o sea, Ethan, no, que Ethan, y es como que sí, o sea, entonces, ¿cómo es que Ethan lo vamos a considerar latino, pero Alex no? Tienen eso la misma condición. Eso es verdad, lo que pasa es que hay incongruencia. Bueno, con esta incongruencia, bueno, la invitación es para que se queden con nosotros aquí en Diamante 23, porque nos vamos en vivo con MLB en vivo, así que, ha sido un placer para mí, regalo de Dios, compartir este minuto aquí para promover el próximo programa, para poder utilizar estos minutos de tu valioso tiempo para promover el próximo espacio. Gracias. Sí, para mí gracias. Es un placer el billete adicional que gracias. Recibí por esto, realmente. Eso gracias. Es el placer. Y el aplauso es para mí, un poquito para ti, mínimamente para ti. Ha sido un honor para ti, León. Sí. Señores, no me recuesto, me voy yo, sáquenme producción, sáquenme de aquí, por favor, permiso, gracias, wow, increíble que tuve que soportar esto durante varios minutos, lo que hago yo como gran capitalista que soy. Lo cierto es que ahí vengan a León Telandino, usted no se va a mover porque se viene MLB en vivo, ahí está también Aldana, está Pascual, está Gilberto listo. El regalo de Dios, Cristian Moreno, mejor que todos ustedes, y lo más importante, ustedes lo saben, soy la personificación de la humildad, la nobleza, la grandeza y lo supremo. Otra vez el profesor, el maestro, ha estado en sesión y ustedes han sido los afortunados en dicha de recibir la clase. No se mueva, que ya en breves instantes se viene MLB en vivo. Esto ha sido todo para Sin Filtro con Cristian Moreno, el regalo de Dios. Uno, dos, tres.
MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Tu comida de todos los días, el sabor de nuestra cocina, pero siempre natural. Ordena ya en siemprenatural.com. Señores, sean todos bienvenidos a MLB en vivo a través de Diamante 23. Hoy martes 12 de marzo. Saludos Jesús Aldana, saludos Gilberto González. Estamos en vivo a través de Diamante 23. Gracias al regalo de Dios que nos cedió un par de minutos de su tiempo valioso para nosotros poder promover nuestro pequeño espacio. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, de mi parte no tan bien como tú, porque tienes la suficiente fortaleza para entrar con Cristian. Caerte a piña y ir para acá, no, soy un fenómeno. El aguante, no llego a tu nivel. No, pero por acá todo bien. Bueno, parece mentira, pero pasan los días y salen cosas y uno dice, o sea, hablamos en cuanto al sprint training, ¿no? Y eso que la temporada no ha comenzado. No podemos descansar porque cada día se van actualizando los temas y bueno, para eso estamos acá, listos y dispuestos. Gilberto, no se escucha. No te escuchamos nada. Gilberto, no te escuchamos Gilberto, nada. Gilberto regresó de la recuperación mudo, chicos. Sí. Y caminando. Sí. Me tocaba terapia de caminata. Ahora sí. De caminata. Y aparte la cardio. Es que está exacto, porque creo que estaba ya como medio ahogado. Hey, yo no sé si Leo todavía está despierto, yo no. Este viaje de Arizona de regreso a los estudios de Diamante 23 estuvo fuerte. Estuvo rudo. Apenas aterrizamos hace 3 horas. Yo creo, sí, no sé. Rayos. De verdad que no, ahorita Rayos. Mismo no lo tengo claro. En un cambio todavía de horario. No sabemos en qué uso horario estamos. Cambió el horario, 3 horas de diferencia. Arizona, claro. El sol de Arizona quemando. Arizona es muy raro porque es que Arizona, cuando tú estás en el de bajo techo, te da frío. Cuando estás en el sol, te da calor. Cuando estás en el sol, no lo sientes y te estás deshidratando en el desierto. Te estás comiendo por dentro como un cactus. Y cuando estás dentro y cuando estás en la sombra, te estás secando del viento seco. De verdad que con frío. Es complicado. Con frío. Sí. Es medio loquito. Pero bueno, estamos aquí, estamos de vuelta con todos ustedes, ya en los estudios de Diamante 23 y sobre todo con noticias, ya con lo último de estos días de sprint training, que suelen ser poco noticiosos como tal, y que las noticias normalmente tienen que ver con lesiones, molestias, ausencias, y todo lo que represente como que algo extraordinario para las grandes figuras del juego. Nadie se preocupa si un novato sufrió una lesión, tiene una rigidez en el hombro o en la espalda, algún muchacho joven, lo ven como algo normal de sprint training. Pero que Ronald Acuña Jr. Siga sin ver acción, siga, digamos, cumpliendo un plan de preparación, recuperación, se me cruzan las palabras en relación a lo que está diciendo el manager Brian Snitker en relación al jugador venezolano, pero al fin de cuentas Acuña sigue sin jugar y lo peor de esto es que no tiene fecha para volver. Y no es que no esté jugando, no pasa nada, se está recuperando. Aquí el problema es, como decía Leo, 12 de marzo, que él no tenga una fecha para volver. Yo no quiero ser alarmista en ese sentido. Lo que quiero es poner en perspectiva la realidad de hoy de Ronald Acuña. Puedo entender que es un plan, como lo decíamos ayer, que los médicos están trabajando en él, que forma parte de su proceso. Pero
yo creería que todo el mundo quiere ver a Ronald Acuña en acción, no porque sea en sprint training, es para saber que está a 100%. Bueno, yo lo que creo es que hay varias cosas que son medio inconsistentes. Porque sí, él conectó jonrón ayer, lo veíamos algunas personas que estuvieron ahí que pudieron grabar inclusive con un teléfono, porque uno de los campos esos de atrás, conectó jonrón en un juego simulado. Es decir, Acuña está bien. No. El swing de Acuña está bien. El swing de Acuña jamás va a dejar de estar bien. El problema aquí es la rodilla. O sea, Acuña es un hombre que tiene la fortaleza para dar un swing y además tiene un problema de inflamación de menisco. Entonces, ayer el manager Brian Snicker decía, no, el hombre está bien, yo no tengo problema en ponerlo en el line-up y él está listo y vamos para adelante. Él dice que está bien y vamos para adelante. Y ayer decíamos, ya va, eso no es así de fácil. Eso no es así de fácil de que yo voy a ponerlo a jugar, a ver qué pasa, y él está bien, y como él es goceador y es joven, bueno, vamos para adelante. Yo ayer decía que para mí, yo no sé si etiquetarlo, porque quizás es muy fuerte etiquetarlo como irresponsabilidad por los Bravos de Atlanta, porque al fin y al cabo ellos saben lo que hacer con su jugador, pero yo no creo que hay la necesidad de ninguna forma de que Acuña esté forzando un regreso que no necesita. Porque ni que fuera biónico para que tú la semana pasada el reporte médico de los Bravos de Atlanta me vaya a decir que tiene una inflamación. Apenas la semana pasada, el día viernes, ¿verdad? Viernes o jueves de la semana pasada, se hizo un diagnóstico por el doctor Neil Elatrach en Los Ángeles, diciendo que es una de las voces más expertas en el mundo del deporte, diciendo tiene meniscos irritados o inflamados. ¿Cómo se cura eso? Con descanso. Que el descanso puede ser un poco activo, sí, pero a la vez es descanso. Entonces, 5 días después no me puedes decir que él se siente bien y que vamos a hacer swing. Esa no me la entiendo. Ayer hablábamos de que Ronald pudo haberle sugerido al manager de los Bravos, y no, ya va, yo quiero probar, yo quiero tener acción, y Atlanta tampoco lo va a frenar. El problema, bueno, yo no sé si esto es un problema, pero es que desde un principio se había dicho de que él no iba a estar más en acción en el sprint training, y que se descartaba o se evaluaba de que él no estaría en la semana inicial, en el opening day. A ver, hablamos de que el opening day para Atlanta va a ser de visitante, pero ellos el opening day como tal de Atlanta, el opening week, en su semana, en su estadio, va a ser el 5 de abril. Probablemente Ronald está esperando para ese día. O sea, estén guardando para ese día. No. Vamos a organizar. A Ronald Acuña no se guarda. ¿Por qué nunca dijeron fecha? No, estamos pero bien, en eso estamos. Lo puede mantener pero, al pero, margen. Guardarse no existe. Guardarse no existe. O sea, Ronald Acuña no te lo guardas. Pero es que ¿cómo tú te lo vas a guardar para descansar? No. O está o no está. Eso no representa ningún riesgo. O sea, no, es que está o no está, no se guarda. No representa. No. Ya va. No pueden mantener al margen. De pronto hicieron no. abuso, perdón. No, exacto. Pero por eso es que. No, me voy a guardar la cuña para vender entradas para el opening day en mi casa. Bueno, ¿qué es eso? Voy a resguardarlo. No. Podemos usar el término que lo están resguardando porque no lo quieren exponer mucho en la primera semana. Yo puedo interpretar es que eso. No sería de que no lo quieran exponer, es que sería no está listo para jugar. Simple. Para mí no, pero es que simple. Para mí no está listo para jugar. Para mí no está listo para jugar. Ok, otra vez. Si el doctor. está bien. Pero es que, ¿sabe qué es lo que pasa aquí? Es que lo que pasa aquí no es que es el doctor, es que tiene que jugar al doctor. Hay que jugar al doctor y no estamos jugando al doctor. Nosotros tenemos aquí a nuestro analista médico que lo está diciendo, que no es un que él está yendo con los protocolos normales de un tipo de lesión como esta.
Sí, pero no está ahí en el día a día, Leo. No, pero es una teoría. Pero ese es el problema de los Bravos de Atlanta. Es el problema de los Bravos de Atlanta y de los equipos de Grandes Ligas. El hermetismo que hay con este tipo de lesiones y este tipo de jugadores. Ese hermetismo comunicacional que hay, ese hermetismo es lo que hace, es lo que generan todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque no quieren simplemente decir realmente qué es lo que pasa. Porque quieren esconder la gravedad del asunto. No. Si no fuera grave, de bola, porque si no fuera grave el asunto. No, pero que el asunto fuera tranquilito. Pero que si el asunto no pasara nada, no pasa nada. Pero tú no me puedes decir que tú tienes una rodilla inflamada y me lo vendes como que se prenden las alarmas en Atlanta. Ronald Acuña tiene una rodilla inflamada. Se tiene que ir a ver. Eso lo vendemos nosotros. Pero eso no lo está vendiendo el equipo, vendiendo nosotros. El equipo lo está mandando con el especialista número uno del mundo, considerado el especialista número uno del mundo en este momento en patología deportiva. Si no es tan grave, lo trata su cuerpo médico. No. Pero ya va, ¿Qué tienes que hacer? ¿Para qué tú vuelas a Ronald Acuña de costa a costa para que lo vea un médico? Una laparoscopia. En Florida no hay laparoscopia. Los Bravos de Atlanta no tienen su propio equipo médico capacitado. ¿Dónde está la explicación de eso por parte de los Bravos de Atlanta? ¿Tú fuiste para el campo de entrenamiento de Atlanta a preguntar? No. No, ok, ya. Ya. O sea, ya está ahí. Si tú no pudiste hacer tu trabajo, anda, ve y le dices a los reporteros que cubren. Está bien. Yo no te estoy culpando. Julio va a ir para allá. Yo no te estoy culpando de eso. Yo te estoy diciendo es que deben decirlo. No, ¿y cuál es la obligación de los Bravos de Atlanta de decir nada? Mira esto. Aquí está el doctor Rafael Ucati. No, pero mira. 90% de la literatura médica deportiva, 90% de la literatura médica deportiva dice que este tipo de lesión conlleva un trabajo de rehab de 2 a 3 semanas. Perfecto. Entonces, tú no me puedes decir 4 días después que Brian Nicker dice que ahí vamos a dejarlo jugar. No, pero a ver, yo voy a hablar desde la extrema ignorancia. ¿Qué se puede entender como un trabajo de rehabilitación? Porque si él ayer estuvo en acción y ahora no puede estar. No, está en rehabilitación. Ni siquiera corrió. Hizo swing. Pero es que ustedes como que se les olvida sumar, restar, contar. Esto es muy fácil. Trabajo de 2 a 3 semanas. Claro que no hay ningún rollo. De 2 a 3 semanas. Tengo mi segunda opinión médica. Ahí está, ve. Así mismo es. Ok, está bien, doctor. Doctor Andino. Está bien. Pero es que está bien. Fue mi día, hace 2 días. Ronald Acuña se dañó, se sintió, se jodió, lo que ustedes quieran, el 29 de febrero. Ajá. Si saben contar, este año fue bisiesto, hubo 29 de febrero, ¿verdad? Y estamos a 12. Entonces, según el diagnóstico de... Han pasado dos semanas. Entonces está bien todo. Las cuentas dan. Entonces, No han pasado dos semanas. Precisamente, está en rehab. Está cumpliendo parte de su plan de rehabilitación. Entonces, lo que están diciendo los Bravos es cónsono con lo que está sucediendo. Yo no entiendo por qué tú contradices o no estás de acuerdo con lo que dicen los Bravos. Porque no me dan los días. A mí no me da el calendario. Calendario. Doctor. Pero ¿y cómo no lo sabes contar? No. Si fue el 29, ¿verdad? El día del año bisiesto. Van 12 días. Ayer, cuando él pegó jonrón ayer, eran 11 días. 11 días es menos de 2 semanas. Pero es parte del rehab. Para que aprendas a contar. Aprende a leer. Dos semanas son 14 días. Trabajo de rehab. Lo de ayer sin correr es parte de rehab. Yo no entiendo. ¿Y para qué? Okay. Ahí dice de 2 a 3 semanas. De 2 a 3 semanas son 20 días. Ya va para los 21 días, porque como ya no le combino la cuenta de las 2 semanas, ya va para los 21. Ahí dice de 2 a 3 semanas. O sea, cuando rehab quiere decir que él tiene un trabajo de rehab de 2 a 3 semanas. No vas a interpretar. Descanso.
Descanso. No, el rehab no, es correr. No, o sea, el rehab no es que se pone a correr. Sí, no, no. Rehabilitación es rehabilitación, hermano. Rehabilitación. Como usted lo quiera ver. Exacto, reposo, reposo absoluto sería otra palabra aquí muy distinta. Reposo activo. Es más, ¿dónde está el doctor? Vamos a dar, vamos a pasarle el link, vamos a ver si el doctor Rafael está aquí. Para traerlo. Claro, no, porque él lo dijo, reposo activo, es reposo activo, no es jugar. Entonces, menos él de una semana. ¡No está jugando! Está no dando está palo. Entonces, ¿cuál es un VIP? ¡Es un VIP! Nosotros, ya va. Dame un segundo, Aldana. Bien, ya entonces, ya va. Mira. Nosotros estamos diciendo. El diagnóstico fue hecho el lunes pasado y eso hace una semana y un día. 8 días. Ok. 8 días. Es muy corto el tiempo desde que los Bravos de Atlanta anunciaron. Uh-huh. Ronald Acuña fue a verse con el doctor. Aquí está el diagnóstico. Pasó una semana y un día y el hombre, después de una semana y un día, está bateando. Por lo cual, de Brian Snicker dijo, hey, no, este tipo está bien y va para adelante. Y después dicen, bueno, lo que pasa es que no se sabe. Entonces, hay una incongruencia en el mensaje que está dando Brian Snicker. No hay. Él todo el tiempo ha dicho, cuando el jefe de los servicios médicos me diga que está listo para jugar, él volverá a su lugar. Ok. Sí, lo que pasa es que no hay una claridad. No, sí, porque él dijo ayer, no él dijo ayer que va a estar en el line-up. No, él no dijo eso, Leo. Hay una claridad. Él no dijo eso. Ya, yo puedo interpretar eso desde el punto de vista que lo ve Leonte, es que no hay una claridad, y no están obligados a explicarlo, en el caso de Atlanta, además, a cómo es el trabajo de rehabilitación de Ronald. No, yo creo que por sí están obligados a explicarlo. No están obligados. ¿Quién te dijo que están obligados? ¿Quién te dijo eso? ¿A cuenta de qué? ¿Cómo no? Ese es el mundo del deporte, la información deportiva. Vaya y pregunte. Bueno, hay que preguntar, pero allá están los beat writers de los Bravos, están ahí diciendo todos los días qué pasa con Acuña. O sea, ellos no van a llegar ahí a Atlanta a decirle, ay, ¿qué comió Austin Riley hoy? Eso no importa un carajo. Pero es que yo no tengo. ¿Cómo está la rodilla de Ronald Acuña? Aquí está. Yo lo voy a mostrar. Perdón, cabezón, pero es que la puse aquí. De ayer. Esta es de ayer. O sea, la que se publicó ayer. Okay. Sigue siendo joven y tiene la edad que le permite seguir robando muchas bases. Va a llegar un momento en el que baje el ritmo por su cuenta. Por ahora, tienes que soltar a un chico como este y dejarlo que exhiba su juego. Él no dijo que estaba en el line, no, que iba a jugar. Le preguntaron si después de esta lesión él iba a estar frenado, ¿verdad? Y aquí está la respuesta del manager Brian Snicker. Voy con hoy. Está progresando y haciendo todo lo que quieren que haga. Lo tienen planificado y todo. Cuando me den el visto bueno, lo pondré nuevamente en ese primer lugar de la alineación y lo dejaré ir. Lo dejaré jugar seguramente aquí. Ok, esto está bien. Esa declaración está. Entonces, estamos hablando de que Snicker no es la persona que actualmente tiene el reporte del día a día de Ronald. O sea, en estos momentos Ronald está siendo supervisado por otra área de Atlanta. O sea, el área médica. Claro, por los médicos. Y le pasan su resumen. Sí, pero entonces estamos hablando de que la respuesta del manager de los Bravos fue una respuesta bastante genérica que no, de alguna forma, no expresa el día a día de él. O sea, bueno, ok, perfecto, está bien, está pasando el reporte, todo tranquilo, no hay rollo. Yo voy a volver al punto inicial porque quiero escuchar otra vez una opinión que no sea médica. Solamente que no quiero que no sea médica. La preocupación no de Atlanta, entiendo yo que Atlanta tiene todo bajo control y ellos conocen toda su información internamente y no están obligados a compartirla. Que Ronald Acuña sigue sin fecha de regreso para jugar. Anunciado oficialmente, me refiero. O sea, él está fuera de acción y sigue sin fecha para volver. Okay. Hasta ahí estamos. Correcto, sí. Según yo puedo entender, el reporte médico, ¿verdad? Da para 2 o 3 semanas. ¿Llegaría Ronald Acuña para el Opening Day?
en función de que él es el primer bate, lo Bravo Atlanta, y lo Bravo Atlanta lo que más quieren es tener a su mejor jugador en acción desde el primer día de la temporada? Bueno, claro que sí, porque el calendario ahí sí te da. Si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, si comenzamos a ver con nuestras opiniones médicas de nuestros médicos internos, nosotros, okay, los mismos, los médicos internos de nosotros no es que saben menos los Bravos de Atlanta. Claro, la única diferencia es que los de los Bravos de Atlanta tienen la rodilla en el frente. Más nada. Pero la literatura médica es igual, y Ronald Acuña no es Superman. Es una rodilla igual a la tuya, a la mía. Lo que pasa es que la de él está más fortalecida. Yo me agacho, ¿verdad? Y no me puedo parar. Él puede hacer 200 sentadillas. Esa es la diferencia. Dime, al menos yo creo que Aldana ni siquiera puede agacharse. No, chico. Exacto, ya yo estoy empezando a sufrir los achaques. Sí, Aldana ni siquiera puede agacharse. No, me refiero a Acuña, chico. ¿Qué importa si te puedes agachar? Aldana defeca de pie. No, eso no importa, y está de más absolutamente. Con los días. Pero es que el tema da de con los días. Yo, con tres yo semanas. Sostengo que él podría estar es para el opening week en Atlanta. O sea, yo creo que para la taquilla, abril. ¿Por qué? Para abril. Él estaría la segunda semana de abril. 5 de abril. Okay. Ahí estaría estrenándose Ronald con su equipo en el SunTrust Park. Para mí. Okay. Esa me gusta. Yo voy a concluir el tema. A mí me gusta esa que dice Aldana, porque no hay necesidad ni siquiera que la arranque en el Opening Day. A mí me gusta, por ejemplo, ¿Cómo que no hay necesidad de que arranque el Opening Day el mejor jugador de las Grandes Ligas? No hay necesidad. No hay necesidad. No está obligado, Gilberto. No está obligado. Entonces también vamos a... ¿Quién tiene más necesidad? Los Dodgers tienen más necesidad de que Otani piche. Los Dodgers tienen más necesidad de que Otani piche, de que Acuña esté en el primer día. Pero no hay necesidad, Los Rockies de Colorado tienen la mayor necesidad del mundo de que Márquez y Senzatela pichen desde el Opening Day. Pero no están listos. Pero yo creo, yo entiendo lo... O sea, se le perdió la brújula y el reloj que dejó León en Arizona. Ya, yo entiendo lo que implica arrancar, pero algo simbólico para mí. Primera semana, no te juegas tanto. Un equipo como Atlanta, yo entiendo todo, pero es una semana nada más. Es verdad. O sea, Atlanta puede regalar una semana. No, pero es que no implica tampoco porque él no juegue, no vayan a ganar. Si Atlanta gana una serie mundial sin Acuña. Bien, miren, yo voy a cerrar el tema porque... Te lo voy a repetir. No, Atlanta no. Ganó una serie mundial bien, sin Acuña. No va a pasar nada si no está en la primera semana. No va a pasar nada si él no está listo para estar la primera semana. Si él tiene la alta médica para jugar, va a estar allí y punto. Lo mejor que puede pasar. No me digan que no. Lo otro es, lo único que quiero concluir aquí es, para apagar la alarma. Yo lo quiero es apagar la alarma. No hay alarma en Atlanta, entonces, en el caso de Ronald Acuña. Es sencillamente, concluimos en esto, ¿no? Es sencillamente un proceso que se está cumpliendo, que tiene lapsos médicos establecidos y que concuerdan en las cuentas de todos, y que eventualmente, cuando esté listo, como parte de un plan, según dice el manager, él va a estar en su lugar en la alineación y como todos pensamos ver a Ronald Acuña. Esto lo que sigue es sin fecha. No hay apuro, no hay opening day y ya. Pero tienen que pasar 3 semanas. Está bien, ya la contamos. Así lo dice, tienen que pasar 3 semanas calendario. Cualquier cosa menos de 3 semanas calendario está acelerado, según los especialistas médicos, según los médicos, según la literatura médica. Ya va. Eso es como si tú tienes una gripe y te tomas cuando tú tienes influenza. Te dicen, tienes que tomar tratamiento por 7 días. Si tú te curas antes, no quiere decir que no vas a seguir tomándote la pastilla. Si tú la dejas de tomar, se te puede regresar el cuadro. Pero te tienes que tomar las pastillas completas. Eso es todo. Entonces, no es porque Ronald Acuña se crea el superhombre y le diga a Brian Snicker, no, yo estoy bien, caballo, vamos para adelante. Eso es un riesgo innecesario. Ok.
Voy a hacer una duda más para después. Perdón, tenemos siempre natural y pendiente. Le podemos preguntar al doctor para más adelante saber si las 3 semanas cuentan desde el momento de la lesión, uno, desde el momento del diagnóstico, dos, o desde el momento en que se empezó a tomar las pastillas que dice Leonte, para saber cómo vamos a contar las 3 semanas. Digo, es ignorancia, ¿no? No, desde el momento del diagnóstico. Ah, no, ya no es al doctor que hay que preguntarle, hay que preguntarle al doctor Leonte. Eucategui, mi hermana, Rafita. Desde el momento del diagnóstico. Pero es que ya. Eso es lógico. No, lógico. Te dice no. Desde hoy el Pero si la pastilla me la empezó a tomar 2 días después porque no había luz y la farmacia no estaba cerrada, no puede ser desde ese día porque lo que me diga el doctor no es mágico. Tiene que ser cuando me empecé a tomar las pastillas. Ah, desde el que empezaste a tomar la pastilla. Desde el diagnóstico entonces. Pero es que él no está tomando pastilla. Él es simplemente un reposo. No, pero ¿qué sabemos que está tomando pastilla? Le está tomando pastilla. Se está tomando un ibuprofen. Sí, no. Yo lo siento. Dale, pues, siempre natural. Siempre natural, chico. Ale. MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural, tu comida de todos los días, el sabor de nuestra cocina, pero siempre natural. Ordena ya en siemprenatural.com. Bueno, y seguimos con los temas médicos aquí en MLB en vivo, porque eso es lo que está de moda. Será, aquí nos vamos a convertir, el béisbol se está convirtiendo en un hospital, análisis financiero y un hospital. Y tiene que ver uno con otro, porque depende al análisis médico. Es que va el análisis financiero. Y el que no esté metido ni en el análisis financiero ni en el económico, se tiene que ir a jugar a México. Así está el béisbol de hoy en día. No está en business. Bueno, está en otro business. Lo que pasa es que no es tan lucrativo. Porque el que está en México está en business. Y el que está en Corea está en business. Yo odio eso que dicen. No está en el béisbol organizado. Entonces el béisbol de México, el béisbol es desorganizado. Ajá. El béisbol es desorganizado. Sí. Yo lo traje con un familiar tuve. ¿Cómo se llama eso? No hay manera. La prepotencia de Grandes Ligas. Que Grandes Ligas han llamado Organized Baseball. Tuve una conversación parecida con eso. Sí, no, porque te venden que el esquema del béisbol organizado es solamente el que pertenece a Estados Unidos. O sea, no es así. O sea, que el béisbol que juega mi hijo en pequeñas ligas es desorganizado. No hay calendario, no hay umpire, no hay pelotas nuevas. Organizado. Estamos organizando aquí umpire, estadísticas, todo. Bueno, hablando de salud también, Aaron Judge va a ser sometido a una resonancia magnética en el abdomen. Parece que tenía dolores abdominales. No sé si es un tema del músculo del abdomen o es que el hombre, no sé, pues, se fue para Maracaibo y se comió un par de arepas donde no tenía que comer. No es un cólico, Leo. No, obviamente es un tema de muscular. No es un cólico. O sea, vamos a poner un poquito de contexto en esto para que lo podamos analizar bien, ¿no? Sí, tuvo que someterse a una resonancia magnética, tuvo molestias en el área abdominal y se espera, escuchen bien, se espera que empiece a hacer swings de nuevo cuando ya transcurra un par de días más de esta semana. Ya Josh declaró, dijo que sí, que era cierto que se hizo las pruebas, que todas salieron bien, y que se sentía como un poco golpeado, que necesitaría un par de días más, y que la meta es estar listo para el opening day. Así que no hay mucho detalle de dónde es la molestia, sin embargo, Josh como que apuntando con su dedo, descartó que fueran los oblicuos.
esto es como que como parte de lo que viene reportándose desde Tampa, donde están los Yankees en su sprint training. Creo que por estar haciendo swing a diario desde noviembre hasta ahora, todos los días eso desgasta, dijo Josh, especialmente luego de la lesión, esto de la del pie me refiero, que según él, que alteró un poco la mecánica hasta que empiezas a trabajar en algunas cosas. Estas son palabras de Aaron Josh. ¿Ustedes les alarma esto? ¿Les alarma esto o no? 100% alarmante para mí. Yo digo algo, que qué lamentable esta versión de los Yankees, chamo. O sea, ¿qué equipo tan corto tienen los Yankees? Y apenas decirlo, que leímos ayer lo de Gerrit Cole y ahora lo de Aaron Judge y decimos, este equipo no tiene nada porque es tan poco profundo que depende de las 3-4 piezas que tenga. Entonces prácticamente hablamos que si Gerrit Cole, esa rotación, ya en sí con un sayón no te da tanta profundidad. Y si nos vamos al bateo, obviamente que está, es uno de, digamos que esa es su principal fortaleza, pero siguen habiendo dudas en relación a tanto Stanton. Bueno, George obviamente es el caballo de ese equipo y es el capitán, pero le quitas a George y terminas descompensando por completo ese equipo, tanto en su estructura, en toda su estructura. Entonces, yo creo que más allá de lo del tema de George, es dimensionar lo limitado y lo pequeñito que son estos Yankees. Equipo demasiado pequeño, o sea, está años luz de lo que uno veía o uno creció viendo de este equipo, que era sumamente profundo tanto en el renglón de pitcheo como en el renglón de bateo, en todas sus áreas. Es lamentable, bueno, y eso de alguna forma retrata también la realidad de los Yankees. De acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque es que el problema aquí también es que el tema de los Yankees ha sido sobrepagar en cierta forma, pero para asegurar contratos, y han pagado en los últimos años, han hecho contratos terribles, paupérrimos en los últimos años, donde han botado demasiado dinero, y esta es la consecuencia de todo eso. No me estás hablando de Aaron Josh, ¿verdad? No, en general. Ya me retiro. En general. Ahora, si esta tendencia continúa, ni siquiera que le paguen 5,000 millones a Juan Soto, va a continuar pasando, eso va a continuar pasando. O sea, 5,000 millones a Juan Soto no te garantizan nada en los Yankees, porque Juan Soto también, o sea, los peloteros con todo lo que se les está exigiendo hoy en día, no son de hierro. Entonces, ¿por qué tú dices, como lo que dice Aldana, ¿no? Que hay poca profundidad. Obvio, hay poca profundidad porque le estás metiendo todo el billete a piezas muy selectas. Y cuando esas piezas muy selectas se lesionan por una sobrecarga de trabajo, pues estas son las consecuencias. Y sin esas piezas tan selectas, para un equipo como los Yankees es imposible ganar. Y además que en la división tienes equipos que están jugando de forma más inteligente, con menor nómina, con mayor profundidad, como los Orioles, como eternamente Tampa Bay, como hasta el mismo Toronto, que te pueden jugar de nuevo una zancadilla. La temporada de los Yankees el año pasado fue, por eso que fue nefasta, la peor en los últimos 30 años. Entonces, que si se prenden las alarmas, claro que hay que prender las alarmas, porque es con George lesionado. Pero es que las alarmas están prendidas desde hace rato, creo. Porque Con Gerrit Cole y con Gerrit Cole, que ya entonces comenzó con que, bueno, ya comencé con el codo. Bueno, que yo arranco. No, que yo arranco y entonces, bueno, de pronto nadie es. Entonces, ahí le puedes traer todos los factores externos. Lo cierto es que hay una molestia en el codo para Gerrit Cole, que es gravísima, y hay una molestia en el abdomen para Aaron Judge, que le molesta hacer swing. Independientemente si se comió cuatro pastelitos de gato o es muscular, cualquiera de las dos. Él dijo que eran dolores producto de hacer swing, o sea, es netamente muscular, pues. A menos de que le dé pena decir que se comió unos pastelitos de gato.
uno va a pelear. Diga, uno tal, y entonces no diga, entonces entra el tema nutricional ahí también. Pero bueno, le creo alarma. Que yo, obviamente, alarma. Claro alarma. Que es alarma, claro que hay alarma. Claro que hay alarma. Claro que hay alarma porque si los Yankees sí necesitan que Yocho esté desde el primer día. Desde el primer día hasta el 162. Dímelo. Para los Yankees necesitan más a Yocho que a Atlanta Acuña. Claro. Dímelo, Ali. Ah, claro, por supuesto. No, 30,000 veces. Pero yo te iba a decir que independientemente de cualquier cosa en ese esquema de los Yankees, el trabajo de Yoch es importante, pero es dado por la poca profundidad que tienen. Pero en cualquier otro contexto, Yoch podría... No preocuparía tanto. Esa es la los Yankees siguen... sufren y van a seguir sufriendo de un problema de estructura, de un problema netamente gerencial. Ese equipo, esas alarmas, y yo estoy de acuerdo con ustedes, claro que tienen que estar encendidas, porque es un equipo que carece de esa profundidad de la que habla Aldana, porque está mal estructurado. Un equipo que repartió el dinero, como dice Leonte, de manera desordenada, sin plan, sin más allá que un criterio soy Kiko. Había un plan, pero el plan estaba mal. Bueno, exacto. Puedes tener todos los planes que quieras, pero no necesariamente tiene que ser un buen plan. Yo soy Kiko. Yo quiero tener al mejor agente libre disponible siempre aquí. Y a cuenta de eso, pues no pensé en una estructura de equipo. Y sencillamente hoy sí, yo tengo a Gerrit Cole, el mejor pitcher de las grandes ligas. Tengo a Aaron Judge, top 3, si les gusta. De los mejores jugadores de las grandes ligas. Tengo a Rodón, que era el mejor agente libre del año pasado. Disponible. Nada. Ok. Nada. Y después, apenas hay un dolor en el codo o un cólico, tengo que prender alarmas totales porque no tengo, pero ni así de respuesta. O sea, si tú me dices a mí, yo veo hoy más profundo como equipo a los D-backs que a los Yankees. Claro, por supuesto que sí. O sea, son cosas y no hay presupuesto ni cerca puesto a disposición allí para poder armar un equipo tan grande. Sí, bueno, LeMahieu también andaba con algunos problemas. También es un desastre para los Yankees. Usted LeMahieu. Una cosa, va a continuar el desastre y el desastre va a continuar con el contrato de Aaron de Juan Soto. Va a continuar. Ya comenzó el lobby. Es que por ese ahí. Es el problema. Ya comenzó el lobby. Sí. El lobby de cómo funciona Scott Boras. Scott Boras comienza con el lobby, con algunos medios de comunicación que están por ahí, que comienzan a tirar números. Comienzan a tirar números por ahí. Ay, no, según el periodista fulano de tal, Juan Soto. Ah, porque ese sí, ¿verdad? Según la publicación tal, Juan Soto vale tanto. Según la publicación Juan Soto vale tanto. Entonces comienzan a tirar esos fuetazos las publicaciones americanas, ¿verdad? Y entonces ya hay números por ahí tan salvajemente disparatosos como que 701 millones de dólares. Por ahí están diciendo 701 millones porque eso es lo que quieren para superar por un millón a Otani. Por allá hay otro número de 550 y pico millones por 9 años, creo que es. Ya están tirando la flecha por ahí. Entonces tú dices, esos son números inflados. Esos son conjeturas. Esos son Pero estamos claros que así funciona, ¿no? Comienzan a medir el mercado. Así funciona. Comienzan a medir el mercado. Y cuando ellos comienzan, y esas cifras locas comienzan a estar ahí. Eso es como si tú me dices a mí, ¿cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto cuesta tu casa? Yo te puedo comenzar a decir, la casa del lado cuesta 2 millones de dólares. Entonces, bueno, la mía cuesta 1. Sí, pero es que la tuya no cuesta 1. No, pero es que si está al lado, los comparables y tal, y empieza. Entonces esas cifras comienzan a verse. Eso fue lo que pasó con Yamamoto. Eso fue lo que está pasando con Snell. Los Yankees le ofrecieron 28 millones por temporada a Blake Snell.
Y el hombre, y para el hombre dijo, esto es un insulto para mí. Un insulto. Si ustedes me pongan a mí 28 millones, cuando ustedes le están dando 31 millones a Juan Soto en esta temporada, sin chistar, sin ir a arbitraje. Y mientras tanto, equipos como los Marlins, equipos como los Blue Jays, llevan arbitraje a sus figuras principales como Vladdy Jr. y Luis Arraez. ¿Cómo se come eso? No hay forma de digerirlo. Por eso es que es tan grave cualquier disconfort de Aaron Judge o de Gerrit Cole. Es como que prendemos las alarmas. Por supuesto que hay que prender las alarmas. Porque mira, estar con todo ese equipazo no tienen chance porque son demasiado frágiles. Tendrían que jugar un béisbol súper combinado y saludable. Y en los últimos 10 años, los Yankees han sido un hospital, con excepción del 2017, cuando la temporada se le acabó con el batazo de José Altuve a Chapman. ¿Sabes con qué se come eso? Con los ingredientes de siempre natural. Muy fácil. Es muy fácil. Es ahí la manera más fácil de comerse eso. Para que no te den cólicos, además. Siempre natural. MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Servicio rápido, ingredientes frescos y el sabor que te gusta. Entra ya en @SiempreNaturalRestaurant en Instagram y ordena a tu dirección o recoge en tu sucursal más cercana en el Valle del Río Grande. Mira, yo les tengo... Ah, bueno. Sí, porque les quiero dar como una sorpresa. Para medir sus sensaciones cuando vean esto. Quiero que me digan, el video dura 30 segundos, así que Leo, vas a empezar y vas a darle tiempo al Dana de que él diga lo que él piensa también, les alcance el tiempo para ver qué sienten ustedes al ver esto. Ajá. Está de regreso Miggy. ¿Qué sensaciones así de entrada? Ajá. Hoy apareció en Lakeland uniformado con guantín en mano Miguel Cabrera. ¿Qué les pareció? Yo pudiera decir que estoy viejo, no, pero no. No, yo creo que ya a ver, él dijo que él iba a trabajar en oficinas, pero de alguna forma ya uno comienza a ver que el uniforme de coach no se le ve nada mal a Miguel. Está bien, hay futuro. Aunque yo por allí también vi unas declaraciones que él decía que él no quiere saber más nada de jugar. O sea, está cansado ya. No, Miguel no va a jugar, estamos claros que no, Leo. Pero no es lo mismo presentarte como un coach en tu primer sprint training y entendiendo de que te acabas de retirar a hacer casi que la Exacto. rutina. Como raro eso, ¿no? Exacto. Bueno, eso es la fiebre que no se puede dejar Miggy de siendo, matar. Miggy siendo Miggy. Sí, eso es fiebre. A mí no me extraña para nada. Porque así como Miggy, la semana pasada estaba Vladimir Guerrero y Albert Pujols en con los angelinos. Eso es normal. Darle sí, pero haciendo la rutina, estaba... no agarrando rolling ahí... No, pero por ejemplo, Ichiro hace la rutina todos los días. Ichiro cree que todavía juega. Pero aquí Ichiro es un... Ichiro es la excepción a la regla. Bueno, porque Ichiro es el jugador número uno en la historia del béisbol. O sea, el número uno del mundo. Y dígame que no, y ahí están los comentarios. El que me quiera reputar. Es el del ranking mío de es más, ni el regalo de Dios me lo puede reputar. Porque ¿qué es así? Tú lo llamaste Alita Corta. Es así igual. Porque yo lo digo. ¿Ah? Tú lo llamaste igual, ahí Chiro lo llamaste Alita Corta. Porque era un Alita también Corta. Es un Alita Corta. Eso no tiene nada que ver que es el mejor no le quita del mundo. ¿De verdad siguen con eso? O sea, no, sin no, entender. Simplemente lo uso simplemente con un chisme, con un chiste. Fíjate que yo le dije, hey, ya va, eso ha causado. Tucupita Marcano, que estuvo con nosotros. ¿Qué te dijo Tucupita?
No, estaba, yo le dije, tú eres un alita corta. Y él me dijo, epa, epa, ya va. Pero tú no eres un tipo que quiere ganar el título de bateo. Sí, tú eres un alita corta. Normal. Padre fue un alita corta. Y su padre fue un alita corta. Llegan a meterse en problemas ustedes. Pero es que no es un problema. Soda con el asunto. Soda, total, total. Volviendo a Miggy. Miggy es un asistente especial al presidente de los Tigres de Detroit. Entonces, siempre en Sprint Training, esto no es nuevo, tiene eso una tradición de más de 80 años, que los ex peloteros vayan y hagan como las veces de asistente especial. Yo así llegué a conocer a Lou Brock, conocí a Willie Stargell, conocí a Sandy Koufax en ese mismo rol. De que todavía en esos años, hace 20 años atrás, se uniformaban y estaban ahí haciendo la rutina. Pero vamos a aclarar, a los buenos los invitan a hacer eso. Claro, Carlos González. Carlos González estuvo con los Rockies. Precisamente. Vinny Castilla hace rutinas todos los días y coge práctica de bateo. Y está ahí todos los días con los muchachos. O sea, a mí no me extraña eso de Miggy. No creo que lo vamos a ver toda la temporada así, lo vamos a ver durante Sprint Training. No creo tampoco que Miggy esté buscando algo en el terreno, porque ya él ha dicho también que está cansado y que no es algo de uniformarse. Yo creo que quizás lo que está es matando fiebre por unos jueguitos y ya después se va a pasar. No pasa nada con él. Ahora, ¿Sabes qué valoro yo? La influencia, ¿no? La presencia de Miguel Cabrera como una gran estrella del juego. Su vigencia me parece pertinente por demás. O sea, mucha gente sugería que a él terminó la temporada pasada debería irse a esconder en una isla y volver a verlo en 5 años en Cooperstown. Se imaginaba eso. Yo no pensaría que eso es lo que el béisbol quisiera con una de sus grandes figuras. A mí me gusta más verlo aquí, dando esa influencia, su presencia tiene una influencia notable en un equipo además muy joven como los Tigres de Detroit, y que pues seguramente no lo vamos a ver mucho en el campamento de Grandes Ligas. En estos días seguramente lo vamos a ver más junto con los de las ligas menores. Y nada, allí seguramente va también a empaparse de algunas cosas que él va a tener que trasladar a la oficina, porque al fin de cuentas ese es su cargo. Ese es su cargo y probablemente pues lo que él tenga, la óptica que él perciba ahora desde el retiro, pero con el uniforme puesto y ahí en la cueva unos días viendo cómo está trabajando o consiguiendo el trabajo del cuerpo de técnicos, etcétera, etcétera, pues capaz sea un feedback que él pueda llevar nuevamente a la oficina con su experiencia y con la responsabilidad que ahora tiene que cumplir de oficina, porque al fin de cuentas las exigencias de ese lado de ponerse en frente a la computadora son distintas, ¿no? O sea, al que está en el terreno se le pide una cosa y al que está enfrente de la computadora pues se le pedirá otra, y yo creo que Miggy está bien para hacer esa transición. De verdad que, y me gusta verlo ahí, me alegró ver el video de Miguel Cabrera, mascotín en mano, uniéndose de alguna manera a los entrenamientos de los Tigres de Detroit en lo que represente este su rol post-retiro de las Grandes Ligas. Aldana, trae la quesillera. Sí, ¿no? O sea, Cabrera no merece quesillo. Cabrera no merece quesillo. No, yo sé, pero en la forma, el verbo. Vamos a los comentarios. Es que no me sorprende es que, bueno, para empezar, nunca, no dije nada que no fuera real de la carrera de Miguel Cabrera. Hablando de quesillos merecidos, ahí está Víctor que dice, tuvo un minuto para defender a Luis Aparicio, se te escapó la tortuga. No había visto que Cristian estaba hablando de Luis Aparicio. Obviamente Luis Aparicio es el más grande de todos los Luis Aparicio es el más grande venezolano de todos los tiempos, sí. De todos los tiempos. No hay duda con eso. Sí, es el que sí.
Anderson Black dice, ahorita empieza a robar la cuña a jugar la temporada y le empieza a ir mal, y todos los días dicen que está jugando lesionado, incluyendo los mismos dicen que hoy él está bien. Sí, eso es lo que pasa, ese es el día a día. Ese es el día a día y a veces está... Pero yo creo que estamos hablando de un nivel de atleta para evitar eso. O sea, y lo conversamos con Pascual en las últimas ediciones. O sea, tenemos que también que entender que Acuña aún está muy joven, pero el futuro de Acuña es que probablemente sea de esos peloteros que se acostumbren a jugar con el dolor. Y esa no sea una excusa. Miguel Cabrera, es miren lo largo cosa. Que fue su carrera y se acostumbró a jugar con el dolor. Eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa, porque como lo decía, ¿no? el tema de jugar con el dolor tendría que ser ya en el caso de que el menisco se vaya, de jugar sin menisco. Dice Mari que todavía le hacen falta dos semanas y si acaso, según el calendario, correcto. A ver, Víctor dice, Aldana, métete en la candela. Metió en la candela el hombre, ve. Extrañaba estos debates. Gracias, Víctor. Saludos, qué bueno que Alberto está de vuelta. Alberto. Oh, hola, Alberto. Ah, Alberto. Alberto está aquí abajo. Aquí está abajo está Alberto. Saludos, sí. Alberto. Es Adalberto. El popular. ¡Avánzalo! Ajá. Enson Paz dice: aún no está jugando. Saludos para el bebé. Eso también. Ernesto Roja dice: saludos, caballo, lo mejor en el debate. ¿Se van los Atléticos a Las Vegas o no? No se sabe. Eso está más raro. Pero porque eso está más raro, yo todo creo que sí. Que se compraron van, el se van pedazo de terreno. Está promocionado tienen el permiso de los dueños. Tienen el terreno. Ahora la barrera que tienen que pasar es que la alcaldía de Las Vegas les dice que no quieren que construyan el estadio ahí porque después van a volver un desastre la planificación de la ciudad. Que dice, hay demasiado terreno para que vayan a construir en los otros lados, pero ellos quieren ahí, porque es un lugar céntrico, histórico. Claro. Del strip, está ¿dónde está la mantequilla? ¿Dónde está la mantequilla? Claro. Billete el estadio, mata el todo. El estadio se ve espectacular. El estadio está ¿vieron? Increíble. ¿Se fijaron el detalle de la pantalla en las fotos esas? Increíble. No, eso va a ser un espectáculo y en el desierto más. Luis dice el cabezón, entre el 14 y 21 días desde que hicieron el diagnóstico, lunes 4 de marzo, por supuesto, y nada más han pasado 8, lo que decía Rafa, una semana y un día. Obviamente que va a querer estar en Opening Day, ahora bien la rodilla es la que va a decidir. Yo sin saber mucho del caso le doy más de 3 semanas, claro, siendo conservador. RT. Opinión médica experta, claro. Muchachos, alarma hubo cuando el staff médico de Bravo decidió enviar la evaluación con el doctor Alatrache. Ese también es mi punto. Si no hay alarma, no lo mandan al especialista. Le dicen a cualquier doctor en Miami, cualquier doctor. Es más, llaman al doctor Rafael y le dicen, hey, míralo acá. Para eso ellos tienen un staff médico. Es decir, el mensaje que me dan los Bravos de Atlanta es que si a Ron Acuña no le pasa algo, nadie dentro del staff médico de Atlanta es capaz de analizar y evaluar a Ron Acuña. Ese es el mensaje que yo tengo de los Bravos de Atlanta. Usted véalo como sea. Por cierto, que históricamente... Y si yo lo quiero... Y si yo lo veo como que yo estoy cuidando a mi joyita lo más que puedo, porque Dios nos proteja a todos y nos dé muchísima salud. También. Pero en cualquiera sea el caso, nuestro o de cualquiera de algún entorno nuestro, nosotros siempre vamos a querer que lo vea el mejor especialista disponible. ¿O no? Totalmente. Tú te vas a querer ver con el mejor doctor disponible siempre. Totalmente. Sí, pero totalmente. ¿Le vas a ningunear la salud? Sí, pero es un menisco. O sea, un menisco. No es un problema. No que es lo vea una muela. No es una. No una es una muela. No es una. Una uña. Una uña enterrada. Entonces yo voy para el doctor Chul. ¿Cómo se llamaba? En Singapur hay un doctor. Sí, en Singapur. Si tengo acceso. Me voy a ir a Singapur para que me vea una uña el doctor. Para si eso tengo acceso a eso. Si tengo acceso a eso, voy a ir a Singapur. Entonces nada más un solo doctor para todo el mundo. Bueno, no, habrá quien lo pueda pagar y quien no. Que lo pueda pagar totalmente. Habrá quien pueda llegar a Singapur y quien no. Dice Farmacia Santana, bueno, pero los Yankees se convertirán en un hospital, pues todavía falta el que nunca se quede, Stanton, así es. Sí, como un tiro al piso, ¿no? Lo de Stanton.
Sí, Josh es más reemplazable que Cole para mí. Uy, está duro. Yo te voy a decir algo, yo creo que más reemplazable. Pero es que viéndolo desde cada uno de los renglones, tal vez. Sí, tal vez Cole es más. Claro, porque es el único lanzador de calidad que tienes allí. Tienes bateadores que sí son de calidad. Sí, ahí está Juan Soto. Ahí está Juan Soto, por ejemplo. Igual, exacto, pero es a uno sí. a uno, exacto. Está Juan Soto. No, es que Cole no tiene otra. Cole no hay otro ahí. No es Rodón. Rodón no se acerca a Cole como Soto se puede acercar a Josh. Acercar a Josh, correctamente. Viene el caballo mío. Yo nada más voy al mío. Yo voy al mío. Néstor Cortés, que viene con una tremenda temporada, pase lo que pase. Voy al mío. Néstor Cortés va a ganar el Cy Young este año. Le baja los Yankees todavía, ¿verdad? No necesariamente, pero te lo voy a decir rapidito, si tu esperanza está cifrada en Néstor Cortés, que ojalá y tenga un gran año, no tenéis chance igual. Chao. No hay chance. Hay hambre y se nos vamos. Gracias por estar con nosotros en el bloque de programación de Diamante 23. Esto es MLB en vivo. Manténganse conectados con nosotros durante todo el día a través de Diamante 23 oficial en todas las redes sociales. Y obviamente chequear Diamante23.com. Nos vamos. Chao, chao. MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por Siempre Natural. Servicio rápido, ingredientes frescos y el sabor que te gusta. Entra ya en @SiempreNaturalRestaurant en Instagram y ordena a tu dirección o recoge en tu sucursal más cercana en el Valle del Río Grande.